Jehová mi Dios, te ruego búscame, en ti confío yo, bien sabes que soy fiel y pruébame, te doy mi corazón, lo abro ante ti, refínalo, Señor. Caminaré en fiel integridad y te seré leal por la eternidad. Jamás busqué al hombre desleal, ni fui amigo de quien odia la verdad, mi vida no te lleves, oh Jehová, con la del pecador que ama la maldad. Caminaré en fiel integridad y te seré leal por la eternidad. Tu casa es lo que más quiero yo, a ellas correré buscando tu favor y marcharé en torno del altar. Mi alma y mi voz las gracias te darán. Caminaré en fiel integridad y te seré leal por la eternidad. Damos alabanza a Dios en esta tarde, porque Él nos reúne. Es Él el que nos convoca siempre y nos da de su vida, de su llenura, de su presencia. Es Él el que nos llama a estar despiertos y a estar apercibidos. Vamos a estudiar la palabra en el libro de Salmos, el capítulo 15. Y este capítulo 15 fue escrito por el rey David. Sabemos que hay salmos que fueron escritos también por Asaf, pero este salmo fue escrito por el rey David. Miramos aquí en este salmo, dice la palabra del Señor: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Se pregunta. Pero David, en estas preguntas, está mostrando algo que en realidad le fue enseñado a él con su propia vida. David aprendió de su propia vida y de sus procesos, de sus malas elecciones muchas veces, porque todos fallamos, porque todos muchas veces creemos hacer bien terminando haciendo mal. Y muchas veces justificamos nuestras posturas, nuestras maneras de actuar. Es que yo hago esto porque él se lo merece. Es que yo hago esto porque no tengo nada más que hacer. Es que yo hago esto porque si no lo hiciera, ¿de dónde sacaría dinero para esto? Es que yo hago esto porque así soy yo. Y así era mi papá y así era mi mamá. Y sacamos muchas excusas. Porque la naturaleza humana siempre va a sacar excusas. La naturaleza humana, si nosotros miramos aún y nos remontamos al inicio, cuando Caín
agredió a Abel y lo mató allí. Y el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él se excusa. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? No sé primero. Y después vuelve el Señor y le dice, ¿dónde está tu hermano? Lo confronta. Porque Dios siempre va a venir a confrontar nuestra naturaleza carnal. Él siempre va a venir a hablarte al corazón, esto no está bien. Esto que estás haciendo no está bien. Y eso vivió David. David fue confrontado con un valor que debe haber en nuestros corazones como hijos de Dios. Y que no debe faltar y que se debe cuidar, que se llama integridad. En la integridad. Y la integridad es el sentido de estar totalmente veraz y totalmente completo en la verdad. Ser totalmente sincero, no una parte, no dos partes, sino ser íntegro, completo. Completamente veraz, completamente sincero, completamente verdadero, completamente fiel. Esa es una persona íntegra. Una persona íntegra no es una parte verdadero y las otras una mentirita piadosa. No, no cabe. No cabe. Porque una verdad a medias es una mentira. ¿Qué pasaba con David? El Señor se encargó de mostrarle a David que aunque él lo amaba, que aunque él le servía y aunque él había sido testigo de muchas cosas, de cuanto era Dios, y Dios se le había revelado a David, le faltaba una parte en su corazón. Y era el poder permanecer allí y habitar. Una cosa es visitar, yo vengo de visita. Otra cosa, habitar. Permanecer. Ser habitación. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién permanecerá en tu presencia, Dios? ¿Quién? Una cosa es un pedacito y otra cosa es una integridad, estar completamente en la presencia de Dios. Estar completamente llenos, completamente habitar. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, en tu presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? Y monte me habla de presencia, monte me habla de comunión, monte me habla de intimidad. Por eso es que una persona que no es completamente íntegra va a andar con altibajos. Va a andar con un ánimo doble. ¿Por qué? Y el Señor me hablaba sobre esto. Me decía, hija, la persona que no es íntegra tiene fragmentada su vida. No tiene una integridad. Es una persona con apariencia. Y una persona que al no ser completamente íntegra no es confiable. Porque hay una parte que sí es verdadera, pero hay otra parte donde cabe la mentira, donde está la mentira. ¿Y quién habitará en el monte? ¿Quién habitará en la presencia de Dios? Y vamos a mirarlo porque ahí viene la respuesta del Espíritu. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, ¿en dónde? No en su boca. Podemos hablar muchas cosas, pero ¿quién sopesa el corazón? ¿Quién dice cuáles son las motivaciones o qué se hace en oculto? ¿Quién sabe si soy íntegra o no soy íntegra? Solo Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque se mira es el corazón. Es el corazón. Allí es, en el corazón, donde Dios sopesa tu integridad, donde Dios sopesa tu entrega. Tú puedes tratar de engañar a todo el mundo, o aún a tú mismo te puedes engañar y pensar muchas veces que todo está bien, que no pasa nada, que Dios te está
pasando todas las cosas, tal vez porque tú tienes bendición, tal vez porque Dios económicamente te está sustentando, pero no es así. Falta más. Falta una depuración del corazón para que ya deje de estar fragmentado en diferentes partes, sino que tenga una integridad en la verdad que es Cristo, en el carácter que es Cristo. Entonces miramos que introspectivamente Dios enseñó a David a mirarse, porque estas respuestas dadas por el Espíritu era propio de su propia vida, de lo que él había vivido. Él pensaba que tal vez era bueno, él pensaba que aún había matado a Goliat y que todo estaba bien, que él había sido vencedor, que era un valiente, y sí, ciertamente parte de la verdad estaba en él, pero no toda la verdad. Mas cuando fue confrontado con esa parte que le faltaba. ¿Que le faltaba qué? Integridad. Y el Señor le dejó hundirse, no una parte, se fue de todo. Porque él, tratando de tapar y de que sí era íntegro, cometió muchos más errores. Empezó a hacer una cosa, otra y otra, hasta tapar, tratar de tapar. Y terminó haciendo lo peor, siendo un asesino. Entonces miramos cómo Dios empieza a mostrarnos en el corazón y empieza a hacernos ver introspectivamente qué necesita mi corazón para ser íntegro. Ser examinado por Él. Señor, no quiero ser como los fariseos que creían que todo estaba bien, pero al llegar la luz, como dice el libro de Juan en el capítulo 1, y la luz vino al mundo. ¿Y a quiénes alumbró? A los fariseos inmediatamente. Fueron expuestos. Dice que las tinieblas fueron expuestas porque no se veían. ¿Cuándo se veía el diablo o alguien que estaba endemoniado? Pensaban tal vez que estaba enfermo. Pero no se le llamaba diablo al diablo, ni a los seres espirituales demonios o cosas así. Había algo oculto, había algo que estaba tapado, pero cuando la luz viene al mundo, cuando la luz llega, alumbra lo profundo de nuestro corazón, entra a tu corazón y te dice, mira, hijo, hija, esto que estás hablando no es íntegro. Esto que tú estás haciendo, esta mirada, esta actitud, estas palabras, esta mirada no es íntegra. Hay algo que no está bien en ti. Hay algo que tú tienes que buscar de mí para yo darte integridad. Porque es el Señor Jesucristo y su vida en la cruz la que nos muestra, es el espejo, la que nos muestra verdaderamente qué es lo santo, qué es lo puro, qué es lo justo, qué es lo verdadero. Es el carácter de Él. Por eso nosotros debemos anhelar ese carácter, anhelar esa vida íntima, anhelar esa integridad, anhelar habitar en ese monte. Señor, yo quiero habitar en el Monte Santo. Señor, ¿quién habitará en el Monte Santo? Yo no quiero subir un escalón y luego bajar tres del monte. No quiero andar suba y baja del monte, sube y baja del monte. No quiero permanecer en ti, Dios. Dame tu corazón en integridad. Eso fue lo que entendió David. David entendió que era ser íntegro. Miramos, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, dentro de su corazón. O sea que sus pensamientos, todo lo que va ligado al corazón, era íntegro. Integridad. Por eso cuando se ve, cuando David, pasan todas estas circunstancias después de que ya el Señor lo ha procesado, lo ha depurado, lo ha partido y lo ha vuelto pedacitos, porque dice que hasta el polvo me abatiste. Un momento donde decía, mis huesos se secaron, y era verdad, tuvo que haber vivido un trato, unas circunstancias muy duras la vida de David, muy fuertes. Cuando pasa por todo eso y el Señor le da tanto que
Aún los mismos que estaban alrededor de él, esos valientes, se admiraban del carácter de David, cómo no perseguía a su propio hijo, cómo no se defendía ante las amenazas, cómo no respondía con ira, no se dejaba llevar. Era porque ya había sido unido todos sus fragmentos y ya no estaba desintegrado, sino estaba en integridad. Completamente en integridad. Y ahí cuando el Señor verdaderamente dice: el corazón es conforme al mío, este corazón es conforme al mío. Miramos quién, otro varón que fue íntegro fue José. Miramos cómo él mantuvo su integridad. No fue una persona doble que hoy amanecía así, otro día amanecía diferente. Por eso las personas que son así, que son de doble ánimo, es difícil confiar algo. Mucha gente confía hasta secretos en personas así, en amistades así. Pero no saben. Confían su vida, sus secretos, su amor. Le entregan el corazón a un hombre o a una mujer de doble ánimo. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Qué va a recibir? Porque hay falta de integridad. No hay una estabilidad. No hay una integridad. No hay. Y sin Cristo no hay nada. Porque Él es la integridad. Él es el que nos llena. Él es el que, el carácter de Él. Él es el complemento perfecto para nuestra vida. La llenura perfecta para nosotros. Y miramos el 3. El que no calumnia y empieza a desmembrarse allí, empieza a decir las cosas. El que no calumnia, o sea que una persona íntegra no calumnia. Una persona íntegra anda en justicia. Una persona íntegra anda en verdad. Una persona íntegra no calumnia con su lengua. ¿Qué significa la calumnia? Algo que no me consta y yo lo estoy hablando. No, pero es que sí, pero es que usted lo vio, usted sabe que es así. De resto, no suponga, ni en su corazón suponga. ¿En su corazón habla qué? Verdad. En su corazón. Ni hace mal a su prójimo. Y si no hace mal a su prójimo, significa que está perfeccionado ¿en qué? En el amor. Si recuerdan el discipulado de esta semana, ¿qué es estar perfeccionado en el amor? Una persona que no hace daño al prójimo. Una persona que no hace mal al prójimo. Solamente con ganarle ventaja. Uy, no le voy a ganar el puesto. Me voy a colar en la fila. Solamente ahí muestra que no estamos perfeccionados en el amor. Que somos ventajosos. Al Señor no le gusta que uno sea ventajoso. No le gusta. Él quiere que uno siempre espere que el hermano sea el que primero tome, sirva, no, como usted. Eso es, en las cosas, en los pequeños detalles se ve nuestro corazón, si somos íntegros, si no somos íntegros. ¿Por qué? Porque el que es ventajoso, ¿qué quiere? Más. Quiere más. Quiere son sacar más, sacar provecho. Y dice allí, no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Como que eso va subiendo más, como que mi vecino, mi prójimo, mi familia, mi nuera, mi yerno, mi cuñada, todos somos. Y si no amamos a nuestra propia sangre muchas veces, a nuestros propios hijos, y muchas veces nuestro corazón es tan duro contra ellos, muchas veces somos tan duros, tan obstinados, ¿cómo pensamos ser íntegros? ¿Cómo creemos que Dios pueda estar allí mirando nuestro corazón y diciendo, pero si tu propia sangre salió de ti, y mira cómo tú lo tratas? Necesitamos con urgencia a Dios. Es decir, Señor, necesito tu corazón. El mío no sirve. El mío no sirve a Dios. Necesito tu vida, Dios, con urgencia.
Necesito amar a mis hijos, necesito amar a mi esposa, necesito amar a mi esposo. Necesito amar, Señor, a mi prójimo, Dios. Porque esta vida es un suspiro cualquiera. Mire, muchas personas, el otro día iba caminando, eran las 6:30 de la mañana, iba rápido para hacer una vuelta, temprano salí. Y luego, estuve esta semana, cuando iba pasando una muchacha y un camión se la llevó, se comió el pared, así, se lo comió. Pero iba, yo no sé si fue porque tuvo que haberla visto, o sea, todo el mundo la vio a la muchacha. Y él se la llevó un camión, como un repartidor era. No sé, tal vez estaba enguayabado, tal vez no sé, pero o estaba mirando el celular, porque muchas personas también pueden mirar o recibir una llamada o testear. Y se la llevó, y la moto tanto que quedó debajo de la del carro, o sea, ya le pasó la primera llanta, quedó arrastrada. Después yo dije, no, Dios mío, yo empecé a orar, yo, Señor, Dios mío, terrible eso. Y justo había en el semáforo había motos las motos que, o sea, los policías en moto, los motorizados. Inmediatamente se fueron todo eso allá, ese muchacho se bajó, se cogía la cabeza, se tiraba en el piso, bueno. Después yo volví a pasar y todo eso estaba cordonado de amarillo, o sea, la había matado, todo eso. Y era una muchacha muy joven, se veía, tenía su casquito rosado y todo, era muy joven. O sea, salimos de una casa, no sabemos si vamos a regresar. ¿Y qué quiere Dios de nuestro corazón? Tal vez ella en algún conflicto con sus padres, tal vez cualquier cosa. Y que Dios nos da oportunidades, Dios nos habla. Mire, Dios no nos reúne por reunirnos. Dios no nos habla por hablarnos. Porque es que esta vida es corta y es limitada. Y en cualquier momento partimos a la presencia de Dios. En cualquier momento somos llamados a cuentas. ¿Y por qué vamos a ser juzgados por esta palabra? ¿Y quién habitará en el cielo? Aquí mismo dice quién habitará en el cielo. Porque la presencia de Dios lo llena todo. Él es el sol de justicia y Él alumbra el cielo. ¿Quién va a poder entrar al cielo? Aquel que, ¿qué? Que es íntegro. Que es íntegro en su corazón. Porque mira cómo era José. José era íntegro tanto que él no tenía que darle cuentas a nadie. Si tú lo miras, José no estaba ni con los papás. José no conocía, nadie lo conocía en Egipto. Estaba ya con Potifar. ¿Quién podría decirle a él, no haga esto con esta mujer? ¿Quién? Si nadie lo conocía, estaba solo, no podía decir, ay no, después mi mamá se entera. No, mi papá, no, me toca, no, mejor, no lo hago por mi mamá. Ay, es que la viejita se entera y qué embarrada con la viejita. No, era en el corazón. José dijo, no, perdóneme, Dios, yo me debo a Dios, yo lo tengo que hacer por Él, porque yo lo amo a Él. Entonces yo digo, no, perdóneme, hasta aquí llegamos, muchas gracias, muy amable, y salió corriendo de la tentación, huyó. ¿Por quién? Por Dios. Miramos una persona completamente, no tenía fragmentos de que un día sí, otro día no, hoy sí oro, mañana no oro, ay no, si tengo, si no tengo, no, era completamente. Y si tú lo miras, el carácter de él, todo era él mismo. En eso se conoce una persona íntegra, en que su carácter va a ser estable. Va a ser una persona que tú le vas a decir siempre lo mismo y siempre te va a contestar igual. ¿Por qué? Porque tiene el carácter de Cristo, está lleno del carácter o llena del carácter de Cristo. No es que un día tú la vas a coger y ese día vas a saber que esa persona, uy, pero yo no le conocía esa faceta. Uy, no, sacó la faceta que no le conocía, esa cara no se la conocía. No le conocía esa cara, estaba irreconocible. Muchas personas son así, muchas personas tienen diferentes facetas, diferentes caras, son hipócritas, y aún con ellos mismos, porque creen y tienen un engaño en sí mismos de que son algo que no son, que no son. Porque si tú eres bueno, vas a ser bueno con todos, sin importar nada, sin importar nada. No es que este me la debe, no, a ti nadie te la debe. Tú da, tú da.
Tú suelta, tú da. Tú impártete. ¿Por qué? Porque el Señor era así. Si tú miras a Cristo, Él caminaba y Él se iba impartiendo. Se iba dando a todos. No había nadie, el Señor, que lo rechazara, sino que Él antes, cuando Él iba a proporcionar que a la persona le saliera más fe, o a tratar de que la persona diera más porque sabía que sí tenía, el Señor le decía ciertas palabras como para forzar que creyera más. Si lo vemos en la mujer sirofenicia, lo que Él estaba haciendo no era resistiéndola, sino sabiendo que de ella iba a brotar fe. ¿Para qué? Para hacer testimonio a todos los que estaban. No era que la estuviese resistiendo. Era que el Señor la estaba llevando un paso más allá. Un paso más allá para que creyera. Tanto que ella se bajó. Y se bajó más. Hasta tal punto donde el Señor le dice que la comida era para la comida. El pan era para los hijos. Y ella le dice: déjame que yo coma de las migajas del piso. O sea, estaba tan humillada. Decía: yo no me devuelvo allá donde mi hija está endemoniada. O sea, ¿se imaginan las noches, los días de esa mujer viendo su hija poseída por un demonio? Tal vez la tenía amarrada, tal vez ese demonio no la dejaba hacer muchas cosas, tal vez todo lo que hacía el diablo era destruirle. Esa mujer vivía un infierno. Venía desde Siria allá y dijo: no, yo no me devuelvo allá. Y aquí tengo yo, a mí me dijeron que él libera, que él es el Hijo de Dios, yo voy allá. Y se humilló tanto que dijo: déjame que yo coma de las migajas del suelo, pero necesito la liberación. Y él dijo: no he visto tanta fe en Israel como la de esta mujer. En Israel, en todo Israel, una mujer de Siria. Qué tremendo que Dios tenga que ponerme gente cerca de mí que tenga más fe que yo, para mostrarme: mira, esta mujer me cree más que tú. Y yo que tanto te he dicho, que tanto te he dado, que te he traído palabra a ti, a tu casa, que te he dado alimento, que te estoy rogando, te estoy suplicando que me atiendas. Y no me quieres atender. Y te traigo gente, y te pongo gente que cree más que tú, que viven sin negativismo en el corazón, que se levantan creyendo, ven el sol y dan gracias a mí por el sol. Viven creyéndome todo el tiempo. Y yo que te he dado tanto y tú no me crees. Ya como traía gente de ahí, gente que no era de Israel, y esa mujer de otro lugar. Y le dice allí, lo mismo allí con aquella samaritana frente a todos esos discípulos, que eran enseñanzas. Él no le negaba la enseñanza a los discípulos, no se la negaba. Les hacía ver, les hacía entender que habían personas que solo disponían el corazón y Él inmediatamente se impartía. Porque solo Dios quiere que tú dispongas el corazón y que tú reconozcas: me falta integridad, yo quiero ser íntegra, Dios, yo quiero ser íntegro, dime qué me hace falta. Yo necesito integridad, Señor. Yo quiero dejar ya de ser falso, dejar ya de ser doble, dejar, Señor Dios mío, salir y cerrar la puerta, y ahora me pongo los cachos y la cola y el tenedor, lo saco de aquí y me voy. Ya nadie me ve, nadie me conoce, ando con mi trinche guardado. ¿Y quién los está viendo? Dios. Él es el que nos ve. Es la hora de botar todo eso y de alejarnos de todo lo que nos lleva a la falta de integridad. Porque la falta de integridad me aleja de Dios, no me deja estar en su presencia, no me deja habitar en su presencia. ¿O qué estoy esperando? Porque todo tiene un límite. Y Dios da tiempos. Y Él se mueve por tiempos. Y todo tiene un límite. Y Él traza el límite y te dice: hijo, hija, no quiero que llegues hasta este límite, porque tú llegas hasta este límite y vas a conocer quién es tu Dios, que también soy amor, pero soy fuego consumido, y también voy a hacer una obra en ti, aunque tenga que partirte, aunque tenga que quebrarte. Porque muchos han orado por ti, muchas han orado por ti, he visto oraciones y no has querido tenderme.
no has querido hacer caso a lo que yo te he hablado. Es tiempo de soltar tu falta de integridad y volverte a mí con todo tu corazón. Soltar toda amargura que nos lleve a un doble ánimo, todo lo que te lleve a un doble ánimo, todo lo que te lleve, si es amargura, si es ira, si es contienda, si es calumnia, si es chisme. Ay, ¿cómo fue que dijo? Ay, ay, la comezón de oír. No, yo voy allí porque es que allí me entero de todo, ahí me tienen el chismerío completo de qué fue lo que pasó en mi familia, fulana, sutana, perencejo. Ay, no, ya voy a ir a visitar allí a mi tita, que mi tita me informa todo. Entonces voy a ir allá y me voy allá y me siento a hacer costura de todo. Que todo lo que hablemos sea verdaderamente, ¿para qué? Para edificar, dice la palabra. Todo lo que hablemos sea para edificar. Y si lo que tú hablas no es para edificar, cállate, cállate. No supongas nada, no digas nada, no hables nada suponiendo, y es que a mí me parece, y es que yo creo, no, 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 no. No es ni lo que uno cree, ni lo que a uno le parece, porque todo eso es falta de integridad. Y miramos el 4, aquel cuyos ojos el vil, dice, miremos arriba, miremos primero el 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mira la manera de la integridad que es, que ni siquiera se deja llevar por las apariencias. No se deja llevar por las apariencias, porque muchas veces nos dejamos llevar, ¿es por qué? Por las apariencias. Es que a mí me parece que esta persona es así, y al que lo ve, mejor dicho, como que tiene dinerito, tiene esto, ay, esta persona sí es como buena gente, esta persona sí como que esto, y al que ve como escaso, como que no tiene, como que esto, entonces lo va dejando de ladito. Hay personas, y yo sé que ustedes las han conocido, que buscan a las personas por conveniencia, y que se sientan por conveniencia, o que hacen cosas por conveniencia. Todo eso es falta de integridad. Dice, y que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Imagínese, o sea, sin importar cuánto tú te veas afectado, sigue manteniendo íntegro. O sea, no importa. No importa cuánto tú te veas afectado. No importa cuánto tu propia integridad o por lo tuyo te veas afectado, no por eso cambia. No vas a cambiar tu manera de ser. Mira, José, no cambió. Ni aun cuando la mujer lo acusó, ni aun cuando todo lo que pasó allí en ese lugar, él se mantuvo y dijo, no, no lo hice, no lo hice. Y ella, sí, sí, lo mandaron a la cárcel. Allí estuvo en esa cárcel. ¿Cuántos? Duró años ahí en esa cárcel. Él duró 2 años ahí, me parece. En esa cárcel, duró allá metido. O sea, si nosotros miramos cuánto tuvo que vivir a un daño propio por mantenerse en la integridad. ¿Y Dios qué hace cuando eso sucede? Si tú eres afectado en tu integridad, Él se levantará por ti y te defenderá. Así que si tú eres afectado en tu integridad, no debes de temer, no temas. Si te acusan falsamente, si tú estás haciendo algo y ahí vienen y arremeten contra ti, que tú estás obrando injusticia, no temas, no temas, porque Dios se va a levantar por ti, como lo hizo con José. ¿Por qué? Porque mantuvo su integridad. El Señor defiende a los íntegros, defiende a los justos, los verdaderos, los que se paran en la verdad. Pero esto no lo podemos hacer nosotros mismos. No podemos mantener en esa integridad por nosotros. Tenemos que acudir al Espíritu Santo para que nos ayude. Porque pueden haber momentos donde Dios te pruebe muchas veces el corazón y te muestre, mira que no eres tan íntegro, o sea, te haga ver lo profundo. Y cuando Él nos haga ver lo profundo, no te derrumbes. Cuando tú veas algo de ti que sale que no es, no te derrumbes, sino dile, Señor, ayúdame, gracias por dejar ver esta parte, Señor, que verdaderamente
la desconocía, pero está ahí. Y puede ser una herencia, puede ser algo que venga hereditario, puede ser algo que sale, un egoísmo, si vienes de una familia egoísta, una avaricia, si vienes de familia avarienta. O sea, muchas cosas que pueden ocultarse y en un momento dado salir. Y hay que rogarle al Señor, trabaja en esa área en mi vida. No hay que taparla, no hay que adornarla, no hay que ponerle adornitos, no hay que cerrar eso allí y decir, no, es que yo hice esto, fue por esto, y empiezas a justificarla y a esconderla. No, te evidencias. Dices, no, Señor, no, perdóname, esto no tiene que estar acá. No tiene por qué estar acá, Señor, y yo lo saco de mi vida en el nombre de Jesús. Esta actitud que tuve, esta palabra que dije en un momento dado, no la quiero, no quiero tapar la falta de integridad. No quiero estar fragmentado. Es que un momento dado estoy bien y al otro momento dado en mi oculto, en el corazón, por allá bien metido, tengo mi raicita que no sirve. Es preferible a usted, así sean comentarios que estén hablando, y si usted no tiene las palabras correctas, es mejor que se calle y se vaya, se pare de ahí y diga, bueno, bendiciones. Pero si usted tiene la palabra de Dios en su boca y Dios se la da, usted puede hablar con sabiduría, sin herir ni creerse más que los demás, porque esa es otra falla. La persona de pronto que cree que es demasiado íntegra puede hacer parecer los otros como unos falsos, mentirosos. No, mire, no. Si tú ves aún el error en el hermano, debes de ser tan sabio, tan lleno de Dios, tan misericordioso, que tú ves que tu hermano está fallando en eso. No le caigas encima en ese momento, sino tú debes de ser sabio en ese momento. Y si no tienes las palabras con amor y sabiduría, y no delante de las personas, sino aparte, hacerlo. Mejor callar y esperar, orar por lo que Dios te deje ver. Porque acordémonos que es introspectivamente, primero me miro yo, primero miro mi interior, primero lo que está dentro de mí es lo que tengo que mirar y sopesar. Por eso Pablo dice en una parte, no me acuerdo en qué libro es, me parece que es en Corintios, donde habla y dice, juzgando toda desobediencia cuando la vuestra sea perfecta. Imagínate, ¿cuándo vamos a juzgar una desobediencia? Cuando la vuestra sea perfecta. Y perfecto me habla de madurez, o sea que los maduros en un aspecto dado pueden juzgar una desobediencia. Pero con sabiduría. Dice aquí, quien su dinero no dio a usura, mire el 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Imagínate. Y me trae esa parte así, mire cómo son las cosas, porque cuando el pastor les contó que a mis hijos los trataron de atracar. Exacto, los trataron de atacar cuando salió del colegio. Entonces, en ese momento, el compañerito que salió en la defensa de ellos se acercó y les dijo, devuélvanle las maletas a ellos porque ellos eran diferentes en el colegio. Sí. O sea, ellos, él se acordaba de ellos, él había estudiado el año pasado de allá y de tanto bullying que le hicieron, él se fue del colegio y se volvió ladrón, ese muchachito. Es una banda. Entonces, cuando llegaron a robar a mis hijos, le quitaron las maletas, bueno, que si el celular, no sé qué, ellos estaban en el paradero del alimentador y que los trataron de atracar. Entonces, mis hijos se quedaron así. Entonces, se llevaron las maletas y ellos se quedaron ahí. Cuando se acercó un compañero, ¿qué pasó? No, se llevaron las maletas. Entonces, dijo, espera, salió corriendo allá y le dijo, no, ellos no. Los hizo devolver las maletas y se los trajeron las maletas. No, entrégueselo a ellos porque ellos son diferentes. Ellos no son iguales a ellos. Cuando a mí me hacían bullying, ellos me defendían. Entonces, mira cómo son las cosas. Dice que contra el inocente o contra el que está siendo agraviado, no admite cohecho, o sea, no está encima ahí. No está poniéndole más carga al que está allí siendo agraviado. No se ríe de que, ay, le dijeron bizco al que tiene los lentes así, ay, todo. O dicen un chiste de doble sentido y no tienen por qué participar.
Tienen que estar ahí, mantener que su integridad, y eso se va enseñando poco a poco, que ellos sean íntegros en las cosas, porque siempre van a intentar ser arrastrados, siempre van a intentar ser arrastrados con esas cosas, con todas las cosas que el mundo trae. Entonces, por no quedarse en atrás de los compañeritos, ellos van a intentar congraciarse, perder que la integridad. Y ser arrastrados a la falta de integridad, a contaminarse y a que sean su personalidad sea repartida. Unos en la casa, otros en la iglesia, otros en el colegio. Entonces es que salgo de mi casa al colegio y ahora sí soy libre. Ahora sí puedo decir groserías, ahora sí puedo hablar con mis compañeros. ¿Qué, parce? Ahora sí, venga, ¿cómo es el asunto? No sé qué, ¿por qué? Porque ya no estoy con la vieja cansona, con el viejo fastidioso. Entonces ya puedo hacer lo que quiero. Eso es que falta de integridad. Soy un doble, soy un aparente, soy un hipócrita. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere un hombre, una mujer íntegro. Un hombre y una mujer íntegro. Completamente. Completamente. Amén. Miramos acá esta parte y terminamos. Usura es el que no da el dinero a ganar más, o sea, que se pasa del 100%, el doble, por decir, el que gana el doble, eso es usura, el más, que ganan a usura. No, no es tanto el interés, porque hay gente que puede prestar el interés, pero no, usura significa que sea el que sea más del 100%, que se gane, exacto, que se aproveche, que gane, porque hay personas que pueden prestar, pero que el 10% o el 5%, bueno, algo así, que trabajan en eso, como un banco, una cooperativa, cosas así, que no es usura. Pero usura significa que se gana más del 100%. El 110% ya es usura, 105% ya es usura. Exacto. Y vamos a mirar aquí en Primera de Pedro, el capítulo 2. Ah, no, el capítulo 3, perdón. Miramos aquí en el versículo 13. Ah, no, el versículo 12. Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 12 y 13 y 14. Lea Jancito si quieres. O la que lo tenga ahí si quieren. Dorita, si lo tienes ahí entonces. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quién? Sobre los justos. Mire cómo habla el Señor ahí. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amén. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Amén. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sigue el 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para la para presentar defensa con mansedumbre, mire, reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces miramos que los ojos del Señor están puestos sobre ¿quiénes? Los justos, sobre los íntegros, sobre aquellos que verdaderamente quieren de corazón, en su intimidad, en su secreto, decir, sí, Señor, mira, tengo esta falla, pero si tú me ayudas, yo voy a poder, Señor, salir de estas fallas y ser esa persona justa. Yo necesito de tu justicia, necesito de tu carácter para habitar en tu presencia. Necesito, Señor, ser llena de ti, lleno de ti. ¿Para qué? Para poder, Señor Dios mío, caminar como tú quieres que yo camine. Entonces miramos, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Quién? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O
sea que muchas veces hay cosas que nos vienen, ¿por qué? Por consecuencias de nuestros actos. Porque no atendemos la voz de Dios. Porque el Señor dice, mira, no. Y tú sí, te crees más bueno, te estrellaste. Así de sencillo. Aunque Dios tenga misericordia y te ayude, pero Dios te está diciendo a ti, está más atento, escúchame lo que yo te digo, sé obediente, atiende a mi voz, atiéndela. Porque Dios, ¿qué quiere? Enseñarnos a que andemos siempre conectados a su espíritu, que no nos dejemos guiar por nada ni nadie externo, ni por situaciones externas, ni por oportunidades. No, es que mire que le salió la oportunidad del siglo, un trabajo en allá en Sydney, Australia. Vaya, va a ganar tantos millones. Ay, sí, no, me salió la bendición del cielo. Tengo que mirar, tengo que saber, tengo que ver. Todo eso hace parte de que yo habite en la presencia de Dios, de que yo habite, de que no haya nada que esté allí obstaculizando mi comunión con Dios. Todas esas partes fragmentadas pueden ser una equivocación que yo tenga en alguna parte de algún área de mi corazón que no me deje escuchar atentamente lo que Dios quiere apercibirme. Entonces dice que miramos que los que buscan la justicia no van a ser dañados. Y en el 14, más también si alguna cosa padecéis por la justicia, bienaventurados sois, pero por la justicia. No que la enredaron en un chisme por la lengüita. Y entonces, ay, no, estoy padeciendo por justa, por haber contado la verdad. Es que yo transmití la verdad. El Señor quería que se quedara calladita la boquita, que orara, que no se metiera ya a hacer lo que Él no la mandó a hacer. Porque cuando Dios viene y hace algo, el Señor le va a poner las palabras y la va a llevar a parte donde nadie va a ser alterado. Y va a traer, ¿qué? Sanidad, medicina, restauración, vivificación, unidad. Usted tiene que mirar todo lo que el Señor, todas las señales que trae el andar en justicia. Todas las señales que trae el andar en integridad. Todas las señales que trae el estar atento a la voz de Dios. ¿Cómo? Todo el tiempo. Por eso es estar estables todo el tiempo. No es que yo solamente me conecto aquí o por cuando escucho la palabra de Dios o solamente cuando estoy en la casa es que oro. No, tú sales de la casa y tú tienes que estar así, mira, apercibido a todo lo que Dios te pueda estar hablando. Mira, no te metas por esta calle, hijo, corre por acá, ven por acá, hazlo, obedece. A mí me ha tocado a veces dar unas vueltas. Yo, bueno, Espíritu Santo, voy a caminar más. ¿Por qué? Porque no me quiere que me meta por allá. Y yo no me puedo ir, ay, no, pero yo veo ese lugar. Ay, no, yo como que me voy por acá. Así usted vea que por allá está el sol y por aquí. No, haga caso, obedezca lo que Dios le dice. Sea sencillo para escuchar la voz de Dios. Atento para escuchar la voz de Dios, obediente. Y el Señor va a ir añadiendo más y más sabiduría, más y más a ti, a tu corazón. Porque a veces pensamos nosotros que porque el Señor nos guarda, o porque el Señor, no es que el Señor me guarda, es que no sé qué, y yo voy a pasar sin mirar la calle porque los ángeles mandará que me cuiden. Mucha gente es así. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hay que ser entendidos, hay que ser conscientes de que estamos en un mundo natural, de que hay un mundo natural y que hay guerra contra nosotros. Hermano, hermana, hay una guerra contra su hogar, entiéndalo. Hay una guerra, usted no puede dejarle medio la puerta abierta al diablo, ni siquiera abrirle un portillo a una rata porque entonces se le come todo. Hay que cerrar todo, portillos, ventanas, brechas, todo, empezar a cerrar. ¿Para qué? Para andar apercibidos. Porque es Dios el que quiere que estemos como atentos a Él. Habitar en su presencia es eso, habitar en su monte es eso, habitar en su monte es estar en comunión con Él todo el tiempo.
Dice el 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Mire cómo habla tanto del corazón. ¿Por qué habla tanto del corazón? Ay, no, yo sí santifico al Señor. Nos reunimos todos los domingos o los sábados y yo canto y santifico al Señor todo el tiempo. ¿Dónde dice? En el corazón. O sea que estoy en la casa y si por equivocación iban a cortar el gas de la vecina y me cortaron el mío. Ay, no, nos equivocamos de casa. Hasta el fin de semana se lo vamos a restaurar. ¿Y usted qué? ¿Cómo? Pero llama al gas natural. Pero ustedes, ¿pero qué les pasó conmigo? Pero mire, ¿usted qué fue? Ahí le salió el cristianismo, le salió todo. No tuvo paciencia. Dios, Señor, algo está pasando aquí, Señor. Hay guerra, guerra, guerra. Señor, me tengo que mantener en la integridad contigo. Tengo que retener mi integridad contigo. Ayúdame, Dios, ayúdame. Pídale ayuda al Espíritu Santo. Cuando usted esté en una situación de presión, pídale ayuda. Ayuda al Espíritu Santo de Dios. Usted le pide ayuda al Espíritu Santo y no suelta la boca ahí. Y no suelta todo el arsenal inmediatamente. Porque el diablo, mire la cristianita. Mire, medio le corrí la silla y se cayó y ya. De una vez sacó. No, debemos de pegarnos, santificar a Dios en vuestros corazones. No, Señor, tú eres santo, tú eres digno, Señor, no sé qué está pasando, estoy enferma, me duele la cabeza, tengo amigdalitis, no sé, estoy mal, tengo que ir a trabajar así, como arrastrada, no sé qué me pasa, pero te santifico, Dios, yo santifico tu nombre, santifico, Señor, tú eres Dios, ayúdame, esta carne se debilita, Padre, ayúdame, pero no me voy a poner a... Ay, mire, me toca ir. No, hay que cuidar todo eso, ser íntegros, glorificar a Dios en todo tiempo, santificarlo en todo tiempo. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo tan santa, si yo me la paso orando, si yo me la paso allí con la camándula en la mano. No, hermanos, porque nosotros como cristianos también vivimos diferentes tipos de pruebas. Diferentes tipos de situaciones, y hay que bendecir a Dios cuando hay y cuando no hay, cuando se está enfermo y cuando no se está enfermo, cuando se pasan pruebas, cuando no. Dios siempre va a mostrarnos la falta de integridad que aún carecemos, que nos falta el pelo para mí todavía. Entonces dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa a todo grito. ¿Sí? Con mansedumbre. Ay, esa mansedumbre como que... En un momento, con rabia, con el indio, con tus flechas ahí. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Reverencia significa que me bajo, que me humillo. Humildad. En el momento de la presión, en el momento más difícil. Y mira que David fue confrontado con esos momentos difíciles. Oye, mira a tu hijo que está allá, que sacó todas las concubinas y está en la azotea allá y vino a hacer sus pocas vergüenzas y a exponer todo ahí. El que hizo, rasgó sus vestiduras. Se llenó, se humilló delante de Dios. Señor, perdona a mi hijo, perdona. No empezó, vaya, cábenlo desde aquí, présteme una lanza. ¿Por qué? No agredió a su hijo, porque sabía que lo que estaba viviendo su hijo era culpa del pecado del padre. Porque nosotros somos los que le abrimos camino al hijo. Si tú ves un hijo difícil, es porque tú has sido muy difícil. Perdóname. Si tú ves un hijo rebelde o grosero contra ti, es porque tú has sido muy grosero, muy rebelde y has sido durito para con Dios. Entonces hay que humillarnos por nuestros hijos, hay que doblarnos por nuestros hijos, hay que amar a nuestros hijos con todas sus debilidades, con su carácter, como tú lo veas, allí humillarnos delante de Dios. Señor, perdóname, porque mi hijo está así, Señor, porque yo era fregada, Señor, porque yo era así, Dios mío, porque era rebelde, porque no me aguantaba ni la corrida de una silla. Señor, Dios mío, ayúdame, ayuda, Señor, mi hijo.
Dame un corazón para amarlo, Dios mío. Saca esto de mi corazón. No quiero estar odiando a mis hijos. Ese espíritu fratricida tiene que salir de nuestras vidas. Todo espíritu inmundo que quiera llevarnos a nuestro corazón a despreciar a nuestros hijos por sus fallas. Porque eso es, despreciar a nuestros hijos por su... No, antes hay que orar por ellos, cubrirlos, amarlos en lo que se pueda, ayudar, ayudarles. Por más que tú le veas fallas, ay, pero es que es un vago, que no se mueve. Y mire, yo trabajaba desde los 7 años, yo siempre he sido berraco, pero mire lo que me salió, un pusilánime, uno que no hace nada, uno que no sirve para nada, uno que no sé qué, hermano, hermanito, cállese la boca. Usted no sabe cuántos padres lloran en la ataúd a sus hijos. Usted no sabe cuántos están llorando, queriendo verlos de nuevo, porque han muerto sus hijos, porque el Señor se los ha llevado. ¿Así? ¿Odias tanto a tu hijo? Pues me lo llevo. A ver, ¿vas a llorar ahora sí? ¿Vas a querer que yo lo traiga? ¿Lo vas a querer ver ahora que ya no está? Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, hay que amarlos, bendecirlos, bendecirlos. Te bendigo, hijo, bendigo tu entrar, tu salir. Tú eres un bendito de Jehová, tú eres un bendito, hijo. Te bendigo, hijo, porque eres mi hijo. Y voy a cortar toda maldición generacional de que si mi hijo, no voy a dejar más que mi boca maldiga a mis hijos, maldiga a mi simiente, no la voy a prestar más a Satanás. Porque muchos prestan la boca a Satanás para maldecir sus propios hijos. Contaba una mujer que una hija era muy grosera con ella. Muy grosera con ella. Y la regañaba y cada rato le decía y la insultaba y bueno. Y tenían conflictos. Y esa mujer le dijo, ¿pero acaso no será que tu hija tiene tu mismo carácter? No, ¿cómo se le ocurre? Es que tu hija tiene el mismo carácter tuyo. Y ella se quedó pensando y se acordaba que sí era verdad, que tenía el mismo carácter, que se parecía a ella. Y a la hija le dio un tumor en el cerebro y en menos de 2 meses murió. Y esa mujer hoy en día se la encuentran personas y dice, amen a sus hijos. Porque yo tuve mi hija y aún a veces hasta sin comida la dejaba. No quería darle ni un bocado de comida. Le negaba un plato de comida a mi hija. Y hoy que ya no está, quisiera que viniera y se sentara a comer y no puedo darle nada. No puedo darle un bocado de comida más. Y lo único que me quedó de recuerdo fue su hijo. Un hijo pequeño que dejó. ¿Y quién le tocó criarlo? A ella. Y a ese niño es a ella a la que lo cría. ¿Por qué? Porque Dios está mirando nuestro actuar. Dios no quiere más falta de integridad en nuestros corazones. Es el tiempo de cambiar. El tiempo, Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que amemos y bendigamos lo que Él nos da. Nos ha dado hijos, nos ha dado hogares, nos ha dado familia, nos ha dado lugares donde vivir. Bendigamos los lugares donde vivimos. No importa lo que tú tengas, no importa lo que tú comas, no importa, Dios te provee, Dios te da las fuerzas. Dios te da el alimento para que le des aún a tus hijos. Tus hijos no le mires la edad, no mires nada, esos eran los padres de antes. Mire usted, de 10 años, vaya, trabaje, muévase, que así aplastado. Mire a ver qué hace, muévase. Yo cuando tenía su edad me movía, porque eran así la dureza, hermano, la dureza. Mire, el Señor hizo etapas en la vida y cada cual vivimos las etapas. A los niños hay que dejarles vivir sus etapas. Dejarles vivir su infancia. Pero esa dureza, ¿qué está haciendo ahí? Párese, trabaje, muela. Mire a ver qué hacen, póngase a hacer algo. Esa amargura. Hay que pedirle a Dios, saca esa amargura de mi corazón. Yo no quiero criar a mis hijos como me criaron, con dureza, con golpes, con palabras groseras, maldiciendo a nuestros hijos. No, yo quiero criar a mis hijos, Señor, en tu amor, que tu amor rompa la dureza del corazón, que ellos puedan verte, Señor, en mí, verte.
que sientan esa soledad y no corran a sus amigos, porque sienten más cobijo en un amigo extraño, sienten más cobijo en el vecino, en otra persona que en su propio padre. Poderse sentar con su papá y decirle todas las cosas: papá, ven, quiero abrirte mi corazón, mira que estoy viviendo esto. Pero ¿cómo si es un viejo amargado? ¿Cómo si no se le puede hablar? ¿Cómo si no se le puede el corazón abrir a su propio padre? Y Dios te ha dado hijos para que los abraces, para que le abras el corazón, para que seas amigo de ellos, para que Él te pueda y no oculte nada, sino que diga: aún con mis defectos me puedo acercar a mi mamá y decirle, y yo sé que no me va a juzgar. En ella voy a encontrar esa mujer o ese varón, ese papá que me diga: hijo, no importa, esta es tu casa. Pase lo que pase, yo soy tu padre, yo soy tu madre y esta es tu casa. Y mientras yo viva, tú vas a tener acá tu papá y tu mamá que te respaldan. Tú puedes contar conmigo en todo lo que sea. Yo voy a estar aquí siempre, hijo, para poder apoyarte, para poder abrazarte, para poderte dar palabras de consuelo cuando las necesites. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Eso es que nosotros cobijemos a nuestros hijos. Amén. Y si nos hace falta eso, porque vivimos cosas muy duras en la infancia, hay que pedirle a Dios y orar en las noches: Señor, ayúdame Dios. Yo quiero, Señor Dios mío, ser como tú, que eres Padre bueno, Señor. Mira, hermano, yo le digo una cosa. Yo estuve descarriada 10 años estuve descarriada y Dios nunca me dejó. Nunca, porque el Padre que ama, mira, aún a pesar de que yo andaba en el mundo, el Señor me cobijaba, el Señor me abrazaba, el Señor me cuidaba, el Señor me rodeaba de favor. Yo le decía: yo no merezco esto que tú estás haciendo. Yo sé por qué tú lo estás haciendo, porque tú quieres que yo vuelva a ti. Yo sé que esto que tú estás haciendo es porque con tu amor me estás llamando, con tu amor. Y era así que Él me atraía con su amor, me atraía a Él, y yo sabía que me amaba. Por eso empecé a buscarle de nuevo. ¿Por qué? Porque no había un refugio mejor que Él. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Que nosotros seamos refugio a nuestros hijos. Amén. Aun cuando le veas fallas, entrégaselas a Dios. Señor, te pongo esta situación de mi hijo. Está en tu presencia, Dios. Ayúdame. Quiero sacarlo del corazón, quiero antes, Señor Dios mío, orar por él, clamar por él, ser cobijo de él, no recriminarlo, sacar de la boca la recriminación, todo el tiempo lo malo, está bien, tú fuiste criado así, todo el tiempo te señalaban, todo el tiempo te amenazaban, todo el tiempo te decían, te desaprobaban todo lo que hacías, y así tú estás criando a tus hijos. Señalando y diciendo todo el tiempo: no puede hacer algo bueno porque no se lo tienes en cuenta. No, para ti todo es malo. Y eso está mal, eso es nocivo, eso es dañado. Hay que ver las cosas buenas, así las hagan a medias. Dios me lo enseñó a mí, Dios me lo enseñó. El Señor me decía: deja que laven el baño así. Porque si yo lo hacía perfecto. Entonces yo, bueno, Señor, me decía: déjalo, dile que está bien, que tú lo amas. Yo le decía: bueno, está bien. Y le decía, mira, esto se hace así, esto se hace acá. Y así iban perfeccionando las cosas, hasta la manera donde ya hacen las cosas mejor. Pero nadie nació aprendido. Ni compares a tus hijos con ninguno, porque es lo peor que se puede hacer, comparar a nuestros hijos con otros. You.